Mis chicas, buenas tardes, las ando saludando. Miren, chicas, aquí ando en mi cuarto de belleza. Ando que tengo un desastre y lo vamos a ordenar. Si ustedes ven, tengo cosas por todos lados, tengo un desmoder en esta área y no me gusta. Entonces voy a ponerme a limpiar y reorganizar toda mi área. También voy a limpiar estos. Chicas, por fin compramos el cortinero. Este le quedó chiquito, pero este ver en otra ventana. Y aquí está el grande, porque por fin vamos a poner cortinas. Y aquí estoy yo. Hola, aquí vamos a limpiar y quiero organizar mi ropa, estos zapatos, esta área. Vamos a aspirar porque ya necesito una limpiada y quiero limpiar la ventana también y poner mis cortinitas. Y pues vamos a organizar también ahí porque tengo un desmoder, chicas. Así que acompáñenme y manos a la obra. Chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal. Yo sé que no las había saludado como se debiera. Buenas tardes. Pues como les pude mostrar al principio, andamos en mi cuartito, en mi espacio, en uno de mis espacios favoritos, que es mi beauty room. Andamos haciendo limpieza profunda. La profunda del maquillaje va a ser en otro video, pero va, digamos que es limpieza profunda en el cuarto general. Para el próximo video o la próxima vez, quiero abrir los cajones de esos dos, esos cuatro, para limpiar mi maquillaje, botar o desechar lo que ya expiró o lo que ya no me va a funcionar o lo que ya no estoy utilizando o ya dejé de usar. Eso lo vamos a hacer en otro video, chicas, porque este video sería muy largo. Y también reorganicé, déjenme les muestro, reorganicé aquí arriba solamente esas bolsas en esta área. Y por este lado, pues esto ya está organizado, chicas. Esto no lo pienso mover, solamente algunas cosas que voy a sacar de aquí para ponerlas ahí, pero no sé si organizarlo hoy, no sé. Y miren, miren, este es mi actual desastre. Y pues aquí seguimos todavía. Aquí me voy a mover de aquí para allá, para allá, para allá. Y no sé si aquí alcancé, pero lo que quiero es aspirar bien aspiradito. Muestro mi adelanto en esta parte. Miren, chicas, ahí lo voy a dejar como tipo playero. Puse estas
zapatos que me encantan con la bolsita que ya tenía y puse esa cajita. Ahora quité la bolsa y puse la cajita de mi bolsa de Louis Vuitton y puse esos espadriles también. A esta área la voy a dejar igual, chicas, porque esta área es la área favorita mía de mis zapatillas, que me encantan. Y estos son unos sandalias, pero no las saqué de allí. Y aquí tenía estos zapatos, pero los voy a bajar, chicas, los voy a poner en esa repisa. O sea que voy a mover estas tres. Estas tres sí van a tener un cambio. Como ya estamos en otoño, voy a subir mis botines a esta tercera repisa. Esos se van a la última y estos a la del medio. Así que eso es lo que ando haciendo, chicas. Ya limpié los zapatos, le quité el polvito por encima. Y también mis cajitas las limpié. Así que todo está limpiecito. Así que a seguirle. Chicas, ya ha pasado mucho tiempo. De hecho, ya es algo tarde, ya son casi las 6:30 de la tarde. Chicas, me puse a comerme algo ligerito porque no había comido más lo que desayuné esta mañana. Y comí ligerito porque ahorita Mar va a traer algo de comer. Teníamos otros planes, pero nos cambiaron, así que él va a traer algo porque pues ya no había cocinado yo nada aquí. Ya lavé todos los trastes que tenía, chicas. Esta charolita les cuento que la compré ayer, chicas, en Home Goods porque quiero hacer lasaña. Un día de estos me voy a poner a hacer lasaña. Les cuento que ahorita, chicas, voy a hacerme un juguito verde para tenerlo listo en la nevera. Compré esta maquinita en la Best Buy para hacer jugos. Y le voy a poner manzana verde, peras, apio, un limón, un pedazo de jengibre, pepino y piña. Es lo que le voy a poner a mi jugo verde. Ya tengo todo listo, pero se me andaba olvidando que andaba grabándoles. Y no les mostré cómo quedó el cuarto, chicas. Acuérdense que duramos todo el día casi limpiándolo. Déjense los muestro rapidito porque quiero hacer el jugo antes de que llegue Omar para lavar los trastes. Ok, mis chicas, ese no hice nada porque quiero tomarme un día para toda la ropa mía y ver ropa que voy a seguir usando y la que no, sacarla. Allí lo que voy a hacer es que voy a poner como tipo cosas de otoño para que vayan con la vibe de ahorita que ya es otoño. Y esos también los voy a acomodar, por ahora no, porque esos los he estado usando mucho. Pero miren, notan algo diferente ahí. Mis cortinas me encantaron, chicas, me encantaron. Por este lado puse un jarrón, quiero uno más grande para estas tipo hojitas, quiero uno más alto, pero no lo he encontrado. Y pues por lo mientras limpié mi espejo y aquí ando yo todavía en las mismas fachas, la misma ropa. Por este otro lado pues ya les había mostrado cómo me quedó, así súper limpio y aspirado, por eso ven las marcas. Esa caja también la voy a combatir para sacarla el día que me ponga a ver la ropa. Aquí no voy a sacar nada porque todo esto me lo voy a... todo esto es ropa mía. Este lado, ya saben, ahí puse lo mismo porque me encanta. Y en este es un libro que compré en Amazon que me encanta. Se los recomiendo y está súper, súper bonito, chicas. Puse este perfume de Chanel que es uno de mis más recientes. Y puse ese cuarzo que me encanta con este otro perfume que también es mi favorito. Y aquí puse simplemente esa basecita y esta bolsita que me regalaron o que venía en la edición de Dior del año pasado de Navidad, con una cajita de Toast que venía una pulsera. Y pues aquí ya ven la cajita Gucci y todo eso, lo mismo quedó allí. Y pues aquí lo mismo. Lo que cambié en esta área, chicas, fue mi estantito. De este lado tenía los perfumes, pero siento que no se miraban bien, no los
lucías, por así decirlo. Esta es la, mi pequeña colección de perfumes. Así está, chicas. Y por acá puse mis básicos. Estos son unos productos básicos que yo utilizo. Ya después voy a hacer una limpieza de estos cajones para organizar, pero quiero que ya usé o que estoy usando. Y una fotito mía, que es una de mis favoritas. Por este otro lado puse mis brochas limpias. Todas estas están limpias y las tengo a la mano. Siempre que tengo una cajita de Kleenex, chicas. Y por último, pero menos importante, es este, chicas, que me encantó cómo quedó. Lo nada más cambiamos esas zapatos. En vez de tener estos ahí, puse estos aquí y bajé estos. También puse estos sneakers favoritos míos. Disculpen mis chanclas, pero no me meto con chanclas aquí porque me gusta cuidar la alfombra. Yo le digo marque aquí, zapatos no. Así que así está, chicas. Ahí puse tipo veraniego y ya dejé esos que son mis favoritos, mis botines. Chicas, estaba pensando que todos mis botines que tengo en esta repisa, pueden creer que mi obsesión con Zara es realmente... realmente grande, porque todos mis botines son de la tienda Zara. Así quedó de limpio, ya nada por aquí, nada por allá. Súper, súper limpio y súper organizadito, a excepción de aquí. Buenos días, chicas, a desayunar. Este es mi desayuno, como les mostré. Tengo dos panecillos tostados con jelly de guayaba que me dieron y es hecha en casa, es casera natural. So agarré dos panecitos. Tengo mi avena que tiene fresas, berries, que son las raspberries, y medio banano. Tiene hecha con leche de coco. Y mi juguito verde que les mostré que hice ayer. Miren, chicas, por eso me gusta tenerlo allí. Y por acá tengo mi cafecito. Que no me puede faltar. Así que buenos días y provechito. Ahora sí, arreglarnos. Ya desayunamos. Me quito mis zapatitos aquí. Ay, chicas, no saben cómo amo mi cuartito. Ahora con este cambio. Me encantó. Me encanta que tengo ese rosal allí. Puedo ver las flores, la luz del día. Y pues la saludo. Aquí ando yo. Ya medio me arreglé. Me puse biker shorts y una basic shirt de Zara. Ahora nos vamos a arreglar. Ay, chicas, ni me quiero arreglar para no ensuciar. Pero bueno. Cafecito, que es lo que no me tomé. Así que let's get ready. Ok, mis chicas, ya estoy de la cara, más o menos, más mejor que hace unos minutos. Me voy a planchar el pelo, chicas. Anoche me lo lavé. Voy a planchar rapidito el pelo. Voy a usar mi plancha favorita, la de todo el tiempo, que es esta, chicas. Es la Remington. Es súper barata, pero muy, muy buena. Bueno, a mí, desde que estaba en la high school, la usaba. Y la verdad sí se las recomiendo. A mí no me daña el cabello, chicas. Y eso que lo plancho casi 2-3 veces por semana. Lo pongo a $3.90. Protector que uso de Sally. Pero ahorita voy a estar usando este de la marca Fantasia. Y es para proteger el pelo. Ok, mis chicas. Ya me di una manita de gato en menos de 10 minutos, chicas. Obviamente, pues, nada más le pasé la planchita así rápido. Pero muchísimo mejor. Me voy a poner este body spray. Me encanta. Es de Pink. Ahí estamos, chicas. Nada más me voy a poner unos aretitos, mis tenis, y estamos listas. Ya me siento yo, ya me dije que no voy a empezar mi día sin maquillarme, porque a mí el otro día me agarró el que corre el que te alcanza, de que no me arreglé y al final tuve que arreglarme bien rápido porque tuve que salir a un mandado inesperado. Voy a tender la cama, chicas, así que espérenme.